Bueno, el día de hoy vengo a conocer Mercado Hidalgo aquí en Salvatierra, Guanajuato. Vamos a conocerlo y sobre todo tener un buen tiempo aquí con Benny Mira el día de hoy. Aquí podemos encontrar todo el comercio aquí, pescados y sobre todo vamos a buscar un juguito por ahí. Vamos a conocer lo que es el mercado de Hidalgo, ¿no? Vamos a buscar los jugos y podemos encontrar las carnicerías aquí, las carnicerías que están al... carnicerías de todo aquí. Vamos a encontrar ese chicharrón, vamos a encontrar muchos comercios y sobre todo vamos a conocer aquí, aquí tenemos la barbacoa del Tejano, tacos, una infinidad de comercios y el día de hoy estamos conociendo la intimidad de Salvatierra, su mercado Hidalgo y sobre todo vamos a conocer sus carnicerías y todo lo que encontramos aquí en este mercado Hidalgo. El día de hoy pues vamos conociendo, caminando y aquí encontramos muchas legumbres, mucha infinidad de productos de buena calidad. Pues disculpen, ¿dónde encuentro jugos de tomar de zanahoria? ¿O por ahí? Oh. Ok, pasé de... no lo vi. Ok, muy amable señor. Con permiso. Pues estamos conociendo. Vamos a comprar un juguito ahí porque tenemos sed. Ya llegamos tarde, ¿no hay lluvia? ¿No hay lluvia tampoco? Wow. Ok, vamos a ver. Pues aquí estoy cambiando los míos que hicieron un taco de Montalayo. ¿Qué para acá? Acá está, creo. No. Acá está, mi don. Por acá. Acá está, aquí. Aquí está la barbacoa, ¿cómo está? Ya. Claro, se me da este, un, ¿qué será? Un mapa, pero un taquito, ¿qué? Un, ¿cuánto cuesta el cuartito? 125. ¿Está bien? ¿Cómo se llama su negocio? Barbacoa Ortiz. Aquí vamos a probar esta deliciosa barbacoa de chivo. Sí, de chivo también. No, calidad. ¿Tú te puedo conseguir unas tortillitas o algo así por decir? Aquí en la entrada. ¿Tú no tienes tortillas? Gracias. Te puedes sentar allí y aquí en la entrada. Ok. Gracias. Aquí en la puerta, Lalo, ahí están las tortillas. Dale. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Calidad. Aquí pues dando. Haciendo publicidad al negocio local. Bueno. Qué bueno. ¿Qué bueno? Sí. Pues ahora el tantito de chilito que le ponemos a la mina de Rocaille. No, calidad, calidad. Como dijo el joven, más calidad. Yeah. Más que calidad. Sí. ¿Qué más queremos, verdad? Sí, porque yo todavía matamos los chivitos y todo, ya no, esta más carne congelada. Al día, ¿no? Como antes todavía. Yeah, al día. Rústico, se puede decir. Así debe ser. Claro, ya todo se va modernizando, ya todo va bien. ¿De su nombre y su local, dónde está ubicado? Jesús Ortiz, interior número 27, aquí en Salvatierra, Guanajuato. Bueno, pues aquí vengan y visiten y aquí pueden comer en el mismo local. Te quiero a probar lo local. Claro, ahorita voy a dar mi tarjeta para que se suscriba al canal y sobre todo se mire, ¿sí? Y ahí le hace conexión con la familia.
Mi canal se llama Ven y Mira con Diego. Ahí estamos. Ahí con cámara lo busca en el YouTube. Sí. Y ahí va a salir usted. Sí, gracias. Gracias, mi amable. Sí. ¿Le llevo yo dinero o le falta todo? Sí, ok, gracias, mi amable. Pues, vamos a conseguir unos tortillitos por ahí. Por ahí, por ahí. Creo que aquí voy equivocado. Aquí encontramos una infinidad de productos. Sobre todo. ¿Tres docenas de café? Creo que. Un juguito de queme de naranja, ¿no? Por favor. Sí. ¿Qué tamaño? ¿De 21? ¿De 27? No, de 21. Esto es una publicidad para los negocios. Es un canal de YouTube. Dígame la dirección de su negocio, ¿cómo se llama? Su negocio. A ver aquí. ¿Cómo se llama? ¿En qué local está? ¿Qué local? Aquí ya hay. Gracias. Y calidad, sobre todo los productos, todos bien naturales al día, ¿no? Pues aquí venimos conociendo pues esta ciudad de Sabotera, ¿no? Y conociendo lo que es el mercado, para que la gente lo conozca y sobre todo tenga una experiencia aquí con el ambiente local, ¿no? Sí. Es lo principal. Ese talento aquí, el talento local, ¿no? Aquí en Salvatierra y sobre todo que te ofrecen productos limpios, auténticos y sobre todo frescos. Quiero una. Bueno, aquí tengo. No, Jairo, eso no quieres. ¿Quieres una coca? Dame una coca, por favor. ¿No? ¿Tú quieres una coca? Bueno, y sobre todo vamos caminando aquí sobre Mercado Hidalgo aquí en Sabatera, Guanajuato, conociendo el comercio y todo lo que nos ofrece. Aquí vamos a encontrar una infinidad de productos y comer rico, pero esto es el Mercado Hidalgo aquí. Aquí encontramos muchos productos. Estoy caminando por buscar las frutas, el comercio. ¿Qué tal, compaisa? El pae, el tumbao. ¿Qué son estos charaditos? ¿A 15 pesos? 15 pesos, güey. Los voy a llevar para el recuerdo. Dame uno aquí. Todo esto es. Pues aquí estamos con las delicias naturales que son pescados. Mojarras. Charales y. Tacos de charales, wow. Filete, pues. A ver, dame unas palabras aquí para. Vengan a comprar aquí mojarras, pues, a la tierra. Y buenos precios, ¿eh? Sobre todo, ¿eh? El cuarto es a 40. 40. El filete 3x10. 3x10 de. 5 a 60 al medio. No, pues para mí es un privilegio conocerte y sobre todo que tu negocio prospere. Sí, y que sea uno, dos, tres, que sean a tu nombre y que siempre, sobre todo. A la clientela el trato, ¿verdad? Pues unas últimas palabras aquí con Ben, mira bien, lo que es la chamba local aquí en Sabatera, Guanajuato. Sí, material, ¿no? Y pescados al día, ¿verdad?
al día. Porque hay unas cosas que venden por ahí que las prueba uno y wow. Sí, no, no son al día. Al día, bueno, muy amable, en condiciones. Entonces, estos son locales aquí en Salvatierra, Guanajuato, lo que son los charales y pescados dorados. Y aquí pues una infinidad de productos que podemos obtener, y simplemente el día de hoy tocó conocer el mercado Hidalgo aquí en Salvatierra, Guanajuato, y pasarla bien, que es lo principal, sobre todo conocer el ambiente aquí en Salvatierra, Guanajuato, el comercio, y sobre todo el día de hoy, pues estamos el día de hoy conociendo, y el día de hoy aquí está todo el comercio, papayas frescas y todo. Una mi piñito me va a comprar, bro. ¿Qué peso tienen las piñas, disculpa? 25. Y una piñita así chiquitita, ¿cómo sabe que esté dulce, verdad? Algo que quiero llevar, algo dulce allí. Sí. Vamos, para quitarme la armonía, ¿verdad? Sí. Tengo un canal de YouTube y lo que trato es hacer de publicidad los negocios de aquí de Salvatierra. No, está muy bien. Son 35, claro. ¿Le quito el maguey? Por favor, sí. ¿Algo más? ¿Cómo se llama el negocio aquí? A ver, una fruta. A ver, echarle unas palabras allí. De lo bueno, lo mejor, frutería ahorita. Salvatierra, Guanajuato. ¿Unas palabras? Claro. Bueno, aquí tenemos todo el producto que es al día, fresco, y que simplemente es lo mejor aquí en Salvatierra, Guanajuato. ¿Frutería, qué me dices? Frutería Lolita. Lolita, pues los invito. Desde 1948. Wow. Ya son tres generaciones. Qué bueno, pues es una bendición conocer tu negocio. Sí. Y aquí tienes, ¿qué es este producto? ¿Son para maguey? Es mamey. Lo digo de otra manera. Mamey, naranjas bien dulces y mandarinas, mangos. Me regalas un mango, bueno, ponme allá la cuenta, pues. Es, nada más quiero una mano para. Sí, que esté rico, que tú digas, eso está bueno. Pues aquí tenemos aquí mucho producto al natural, fresco y económico, sobre todo, que es lo principal. Aquí en este lugar también tenemos papayas, manzanas. ¿Estos qué son, disculpa? Son zapote. Ay, tan rico que estamos. ¿Me regalas un? ¿Me pones un chapote? ¿Cómo se llama? Es un chiquitito, ¿no? Que esté rico para. Wow, pues aquí tienen mucho buen sortudo, ¿eh? Uno que esté bueno ahí, chico, más bueno, ni grande ni chico, más así, para quitarme la armonía, ¿no? Bueno, así es. Pues aquí tenemos, aquí está, a la orden, para ti. Y sobre todo, ven y conócelo, con ven y mira este producto. Sobre todo, el servicio al cliente, que es lo importante. Y aquí nos llevamos esta experiencia aquí en esta frutería, que te ofrece lo mejor aquí en Salvatierra, Guanajuato. Bendiciones, cuídate. Gracias, esté bien. Y aquí seguimos caminando y sobre todo viendo el ambiente aquí en Salvatierra, en el mercado Hidalgo, parte del mercado Hidalgo, y vamos a encontrar infinidad de productos. Vamos a dar de vuelta aquí al mercadito, porque es el día de hoy aquí. Seguimos conociendo el mercado local, todos los productos, y el día de hoy pues conociendo, caminando y viendo la calidad de producto aquí que venden aquí. Y aquí es el ambiente aquí en Salvatierra, en el mercado puedes encontrar de todas las frutas, naranjas, de todo hay aquí, un precio muy accesible y sobre todo al bolsillo, a la comodidad del bolsillo. Son los para todos los negocios que ofrecen infinidad de productos. De todo podemos encontrar aquí, molcajetes, productos y
el día de hoy. Vamos a... Wow, bastantes semillas. Sí. Este es el mercado Hidalgo, que hay infinidad de productos, nueces. ¿Qué tal, paisa? Ahorita regreso, güey. ¿Qué cuesta la libra de nueces? La nuez, ¿cómo? Un cuartito le valen 85, un medio 130, le venden lo que se busque. Un cuartito. Una granja nos pasa hasta 30. Ok, este. ¿Un cuartito cómo es? 85 el cuarto. ¿Pasa un cuartito? Sí. ¿Cómo se va? Disculpa. Aquí es con Benny, mira aquí en este local. Hay muchos productos que me van a introducir. ¿Tu nombre, brother? Mi nombre es Pablo, el seminario se llama Semillas Hermano Rodríguez, y pues bienvenidos a la tierra. ¿Y qué productos tienes así? Pues mira, aquí tenemos una variedad de botanas, nueces, canela, chile seco, pistache, semillas. Ciruela también, demasiada. Ciruela, camarones. ¿Y estos son chiles son chiles secos para cocinar, para el mole y todo ese jale, ¿verdad? Para el mole. ¿Y dónde te encuentras ubicado? Aquí en la Plazuela Hidalgo, en el mercado de Salatierra. Pues es un privilegio que nos abras la intimidad de tu negocio, porque de eso se trata, hacer la publicidad local, que crezca y que sobre todo te conozcan y que sepan los productos, pues sí, que ofreces. Gente, y que gente de otro lado conozca. Sí, es una experiencia de caminar por este pueblo mágico Salvatierra, porque sí, aquí encontramos una variedad de productos, de locales, y la gente trabajaba así como tú, ¿verdad? Sí, emprendedora. Sí, pues es muy diferente a la gente allá de encontrar lo común. Es como una experiencia diferente, claro, ir a Target, a de chiquito, todo eso. Venir a un mercado tradicional es una experiencia así muy es, ¿no? Diferente. Así es, y sobre todo... con la gente y todo eso. Y sobre todo, como te digo, el trato al cliente, ¿verdad? Porque allá es como algo muy seco, ¿no? Muy frío. Es así como frío. Que ya está la... Y ahí está y ese es lo que hay. Ajá, aquí es como hay como una barrera. Ya. Sí, aquí en el mercado no. Aquí es de pásele, ¿qué va a llevar? Pregunte pues, esto. Esto es eso es lo que queremos llevar, la esencia del pueblo, la esencia del ser humano, ¿verdad? Por eso el programa se llama Ven y Mira, para que conozca la cultura, las personas, sí, que están tan simples y trabajadas como tú, y el día de hoy pues tocó conocer y tocó viajar y te van a conocer mucha gente, y sobre todo la humildad es lo que sí va a hacer grande tu negocio, y que Dios prospere tu negocio, y una bendición aquí con Benny Mira, aquí estamos en este local. Gracias.